What's up, what's happening, Scorpio? Bienvenidos a Violet Eyes Tarot. Muchas gracias, Scorpio, por su paciencia conmigo. Hoy voy a hacer una lectura de amor para ustedes. Así que mientras quemo aquí cedar con sage, piensen en la persona con la que tienen esta conexión amorosa, romántica. Okay. Y voy a usar esta baraja, 5 de espadas. Hoy es, ¿qué día es hoy? Miércoles. Día de Casimi, Saturno, Mercurio y el Sol. Pueden haber muchos temas aquí de comunicaciones del corazón, que por fin te expresas algo que por mucho tiempo has guardado. Pero bueno, esto es tarot de amor para Scorpio. ¿Qué es lo que está pasando entre Scorpio y su persona? Por favor, ¿qué es lo que está pasando entre Scorpio y su persona? Uy. Okay. Y ahí está, el 5 de espadas. Ok. Bueno, pues parece que aquí el tema para ustedes es representado por el Rey de Espadas. Así que, meditando aquí sobre esta carta, puedo ver que ha visto mucha frialdad, de hecho, veo que no ha habido comunicación directa, que hace falta esta comunicación directa, hace falta. Ha habido mucha frialdad, mucho pensar en querer decir algo, pero no han lanzado la palabra, no han mandado ese mensaje, mandado esa carta, no han marcado el número de esta persona. Y veo muchos pensamientos, mucha analización de parte de los dos, contemplación acerca de lo que realmente es esta conexión. El obstáculo aquí es hablar del corazón, hablar, verse cara a cara, y pasión. La verdad, veo que hace falta no ser tan calculado, tener, vos tenéis que hablar del corazón, es lo que siento. Lo que están dejando atrás los dos es estar de ermitaños. So, sí veo que hay una
Los dos se están dando cuenta que aquí hace falta el verse, el tratarse. No necesariamente tienes que, o sea, cuando digo hablar del corazón aquí, no estoy diciendo que tienes que confesarle todo tu amor, pero definitivamente hace falta convivir con esta persona, porque aquí lo que estoy sintiendo es que aún no están juntos, aún no hay una unión, y veo que se acaban de conocer y hace falta convivir más. Hacia lo que tienes, Escorpio, que está a tu favor, es de que veo que eres la única persona de interés para ellos. Ellos no están mirando hacia ningún otro lado. Así que eso lo tienes a tu favor. No tienes que dejar que esa ansiedad apresure el proceso de conocer a esta persona y de darse su tiempo. ¿Hacia dónde van? Bueno, veo que se van a tardar en sentirse cómodos el uno con el otro. Y aquí me está recalcando otra vez que de alguna manera, en donde tienes que ser más calculado, es en cómo vas a posicionarte en la vida de esta persona, porque veo que no trabajan con esta persona, no, ustedes van a tener que ir con esta persona para ponerse en su radar. Así que eso es en donde más te tienes que enfocar. El 8 de copas habla acerca de un deseo que tienes aquí. Ok, no voy a leer la carta tradicionalmente, lo voy a leer como me habla esta imagen, ok. So, para ustedes que saben tarot, una como advertencia. Solo hacia donde veo que todo esto va, así como va todo ahorita, es un deseo. Es congelados, quedarse en el desierto del deseo, en no decir nada, y que esto es solamente un sueño, un deseo. Siento que hay algunos escorpios que a lo mejor ni siquiera lo has pensado, pero prefieres admirarlos y amarlos de lejos a ponerte en su radar, porque de alguna manera prefieres que dure más así esta fantasía a ponerte en su radar y ver una señal de rechazo, porque eso te lastimaría demasiado el corazón. Pero sí recomiendo a ir y ponerte en el radar de esta persona, porque entre más rápido veas si sí o no hay interés, más rápido, o sea, rápido pero lento, si ¿sí me explico? No rápido, bueno, creo que sí me entienden. ¿Qué representa a ti, Escorpio? Veo que hay mucho esfuerzo que poner en esta conexión. Veo que hay esta persona, te ves a ti reflejado en esta persona. Veo que aquí uno de ustedes es el cazador y el otro es, o sea, alguien tiene que atraer y el otro va detrás. Entonces, si tú eres el tipo de persona que le gusta atraer y que lo corretean, ¿de qué manera te pones, de qué estratégicamente, cómo estratégicamente te pones en el radar de esta persona para atraerlo? No necesariamente para estarlo stalking, como si fuera tu presa. Tus alrededores, el 5 de espadas. Veo que no hay nada, nadie va a perder aquí.
Aquí solo van a haber ganadores, así que avanza sin miedo. Y miedos y esperanzas. Creo que esperas que esta persona pueda ayudarte a que tu vida cambie de curso, a que puedas comenzar un nuevo capítulo y ves a esta persona como parte de ese nuevo comienzo. Y desde ahorita creo que estás sintiendo eso, nada más simplemente con este amor y las canciones que estés escuchando cuando piensas en esta persona, son parte de el himno de este nuevo capítulo en tu vida. Y lo que sale resulta de todo esto, siguiendo estos consejos, especialmente este consejo de que decidas quién eres tú, el que atrae o el que corretea. Veo que sale el 3 de copas. So, el 3 de copas es una carta de de celebración tradicionalmente, pero enfocándome aquí en esta baraja en específica, en el diseño de aquí, veo y invertido, veo que lo que sale de todo esto es que hace falta más diversión, hace falta verlo más como un juego, de disfrutarlo y no verlo tanto como trabajoso, no lo veas tan fríamente, como calculado, pero diviértete. Tienes que realmente, Escorpio, disfrutar este proceso de ir conociendo a alguien. Tienes que divertirte. Esa es mi lectura para ti, Escorpio. Gracias por estar aquí. Les deseo mucha paz, felicidad y poder para que ustedes puedan ser auténticamente ustedes. Gracias.